Sí, de acuerdo a la votación de la asamblea que se realizó hoy a las 13, se decidió que continuemos acá y quedemos hasta mañana para determinar a ver que si tanto el ministerio o la municipalidad nos llama y negociamos de una vez por todas. Bueno, todavía no hay una negociación, por eso llegaron a esta instancia. Negociaciones sí hubo, varias. Lo que no está es la solución, no está el dinero para... por parte del municipio para pagar tanto el 6% como 530 y 500 pesos que el municipio le está adeudando a la gente, ¿visto? Entonces la intendenta nos dijo la vez pasada de que el municipio no contaba con el dinero para hacerlo y que lo iba a pagar en la medida de que tengan el dinero, que tiene la intención pero que no contaban con el dinero suficiente para hacerlo. Y bueno, acá no solamente se ha suscitado eso, sino hubo un descuento compulsivo en los recibos de sueldo que tanto la intendenta como el contador Cardoso desconocen y nos pidieron de que hagamos la denuncia o el pedido por escrito para determinar. Pero bueno, si ellos no han dado el ok para que hagan el descuento de ese ítem, de ese código, ¿quién lo hizo? ¿Visto? Entonces esa es la molestia de la gente, porque encima de no estar cobrando los aumentos, bueno, han hecho ese descuento compulsivo, que es muy importante y significativo en el bolsillo del empleo municipal. Hoy seguimos igual, hoy creo que hoy se agravó la situación, porque nos llegaron las notificaciones de parte de la Fiscalía Penal acá en contra de Serrano, en contra de Caliba y en contra mía, de privación ilegítima de la libertad. Nosotros consideramos que es totalmente injusto porque nosotros estamos de este lado, ustedes han estado presentes. Privación ilegítima de libertad cuando tienen dos puertas laterales para salir, se representaría privación de la libertad si vos estuvieras encerrado en algún lado, ¿visto? Bueno, por suerte mañana vienen unos abogados nuestros de Buenos Aires, ya hablé yo, mañana a las 10 van a estar en Güemes y bueno, nos asesorarán sobre los pasos a seguir y sobre todo ver qué va a pasar con la gente, porque a mí ni a ninguno nos gusta estar acá, ¿visto? Bueno, hoy van a estar toda la noche haciendo el aguante justamente de esta lucha. Hoy se votó eso, bueno, más allá de que yo esté o no esté de acuerdo, la gente votó eso y es la obligación nuestra quedarnos acá toda la noche, ¿visto? En esta, yo tengo la otra molestia en sentido de que yo no estuve presente cuando se suscitó el problema de las gomas, cuando se suscitó el problema de acá en la puerta de entrada, porque como bien te conté, mañana vienen los abogados previsionales a Güemes y nosotros somos los anfitriones y hay que preparar el recibimiento, había que preparar partes de prensa, todas esas cosas. Y bueno, en ese momento yo no me encontraba acá y sin embargo cuando yo llegué ya tenía la notificación primerito de la fiscalía y esa es la molestia mía de decir cómo la fiscal no vino acá al lugar de los hechos. ¿Quién puso mi nombre ahí para que me pongan un delito tipificado como privación ilegítima de la libertad cuando yo ni siquiera he estado? Eso me llama poderosamente la atención por parte de la señora fiscal o de la abogada fiscal de acá de Güemes, que sin haber estado acá me haya hecho esa notificación a mí. Bueno, por suerte, como te dije, mañana vienen los abogados y plantearemos esa situación.